protesta contra la firma contratista Tuscany al servicio de Ecopetrol en el corregimiento Allanito. Aseguran los manifestantes que la firma desconoció la mano de obra local. Nuestra preocupación y nuestra protesta es porque nos están desplazando como empresas llanitera y barranqueña ante esta empresa foránea que está perforando en el corregimiento Allanito. Tuscany. De todas maneras, ahorita están haciendo perforaciones petroleras en el corregimiento y vemos de que la participación de las empresas del corregimiento y barranqueña las han tenido por menos, porque es que no tienen garantía para contratar con ellos, según ellos. Ahora, la curiosidad es que el problema es que se van de la región y están adeudándole a las empresas barranqueñas y llaniteras que no le han pagado el trasteo que han hecho. Sostienen los vecinos de esta zona rural del puerto petrolero que la firma podría abandonar la Barranca Bermeja en cualquier momento. Ahorita aproximadamente en el CETI de más o menos 30 o 40 personas. Lo que se adelanta es la manifestación de la comunidad y la preocupación del desplazamiento que había por parte de la empresa Tuscany. ¿La Fuerza Pública ha intervenido o anuncia que va a intervenir? Pues los que nos pronuncian eso es de que por encima de la cabeza de quien sea trastean y van a llevarles más para que atropelle a las comunidades y ellos irse de la región. El problema es que se van a ir, pero es que deben ya los servicios que se le han prestado, los pocos que han concertado con las comunidades, les deben a las empresas llaniteras y barranqueñas. Los ciudadanos aseguran que seguirán en la protesta y que no permitirán que la firma americana retire los equipos del lugar. Sí, ese es el temor, y que para la próxima, ¿quién es responsable de Ecopetrol? Porque Ecopetrol sabe el compromiso que hay con las comunidades y no lo hace respetar ante nosotros como foráneos de las comunidades. Pues eso es lo curioso, uno sabe que si se pronuncia y manifiesta su inquietud y su conformidad ante los entes gubernamentales, ya lo están amenazando. Ese es el miedo que tenemos todos los líderes del corregimiento llanito. Estas son imágenes de la protesta que se adelanta en el pozo petrolero donde la firma adelanta sus trabajos de perforación.